¿Dónde están los pajarillos? ¿Quieres que te compre un pajarillo? 50 euros vale eso. No, aquí es donde están los pajarillos. ¿Se parte? ¿Quieres un pajarillo tú? ¿O nos echarán para ti de la casa? Madre mía, esto es para aguantarlo, ¿eh? La virgen está que eso, para aguantarlo. Uy, no, 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 no. Esto chilla mucho. Esa es la pregunta, la tía. ¿Cuál es el que más? ¿Quieres un pajarillo? Venga, 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 ¿te ríe o no? ¿Eh? A mí ya. ¿Y tú? ¿Tu madre se cree que tiene que ser? ¡Tiene poca vida! ¡Primero uno y otro! ¡Los dos a la vez! ¡Espera, espera! ¡Que nos sentemos otra vez! ¡Que nos sentemos otra vez! ¡Es que ha fabricado! ¡Ay! Bueno, pues es martes y nos vamos a la piscina. Pero además tengo vacuna yo de la alergia, que han tardado un montón en traerme la vacuna en la farmacia. Y os voy a enseñar lo que le compré ayer a Dai en una tienda. Mirad, he comprado esto para el suelo. Trae cuatro. ¿Para qué? Porque a Dai ya quiere gatear y quiero que vaya estando en el suelo y tal. Y además tuve que comprar un ventilador en Carrefour. Porque el nuestro de aquí abajo se rompió y hace una calor horrible, así que necesitamos tener un ventilador. Son las 9 y algo, está ahí dormido. Voy a aprovechar para ir preparando las cosas de la piscina y todas esas cosas para desayunar, etc. Así que, pues nada. Nadie me ha dejado aquí las cositas preparadas. Y voy a ir a por la bolsa arriba para ir metiendo cositas. Antes de que se me despierte el pequeño. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Venga a jugar! ¡Ay, que se quiere levantar! ¡Madre que lo parió! ¡Qué chulo! ¡A jugar un poquito! ¡Venga! ¡A por la pelotilla! Claro, le llama la atención porque tiene muchos colores. Bueno, pues voy a jugar un ratillo con él, son las 11:20. Y a las 11:30 tengo que estar poniéndome la vacuna, con la vacuna a comprar. Y no sé de mi madre, ni de mi hermano. Voy a volver a llamarlo otra vez. Y que mamá no supiera tu nombre. Madre mía, qué día de tres llevamos. Yo no me acuerdo ni lo que hemos hecho. Ay, hemos ido a ponerme la vacuna, he comprado la vacuna, hemos sacado la otra de Dai. No hemos ido para casa, le hemos dado la papilla a Dai, hemos preparado las cosas para la piscina. Y ahora hemos venido que tiene mi hermano cita en el médico. Mira qué pelo de Luca. Así que tengo que comprarme Coca-Cola. Es que el tío se tuerce y se bebe el agua. ¿Cómo sabe que la estamos grabando? ¿Qué? ¿Que cómo sabe que la estamos grabando? Está mirando la cámara. ¡Qué agustico! Uy, 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 que me baña. Uy, 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 que me baña. Y más se ve solo, pues tú verás. Ya,
Y se quiere levantar. ¿Eh? Claro, se tuerce. ¡Ay! Que se bebe el agua. ¡Ay, que se bebe el agua! Del agua no, Adai. Aquí del agua no puedes. ¡Otra vez! Ya no te ve. Ya es que le gusta. Es que se vuelve, claro. ¿Eh? Quiere volverse. ¿Te crees cómo está poniendo esto? ¿Crees que ya no ya puedo bañarlo? Así lo metí y lo saco. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, que no está bañando! Por eso yo sola muchas veces a mi hija. ¡Ay! ¡Niño! ¿Cómo que me está poniendo? No, no, no.
hace calor, pues niño tiene calor. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, ya por las 2:15. Llevo muchos días sin grabar, así que encima tengo un 10% de batería de la cámara, super guay. Y bueno, hemos estado pues haciendo barbacoa, ya hicimos barbacoa en el patio. Y como son un montón de comida, nos toca venir aquí al comedor porque hoy hace una calor en el patio insoportable, vamos, que no se puede estar. Así que nos venimos aquí. Así que, bueno, la ponemos aquí en el ventilador, lo he puesto todo allí apilado para tener todo esto aquí. La verdad es que ya bueno, tuvimos un día super ajetreado. Voy a sentar a contar un ratito ahora que están todos allí. Estuvimos en la piscina por la mañana, luego fuimos... ¿Qué hicimos luego? Luego nos hicimos hacer trabajo, pero nos metimos todo aquí. Antes de que vinieran, pues me dio un... Empezó a doler el pecho mucho, me dio un ataque de ansiedad que no me había dado en la vida, súper fuerte. Tuvimos que ir a urgencia, me pusieron dos pastillas de la lengua, me pincharon en el culo porque no terminaba de relajarme, tenía la espalda súper contracturada. Así que, en fin, madre mía. Y bueno, es porque a mí mi familia es de Francia, entonces pues ya se van y nos tenemos que despedir. Luego también hemos traído muebles que ya os enseñaremos lo que estamos haciendo. Madre mía, solo os digo que estamos preparando el cuarto de Adai. Espero que me quede como quiero, no lo voy a hacer todavía hasta que esté totalmente hecho, porque hay que pintar, que eso ya lo haremos después de la boda, etcétera, etcétera. Así que nada. Y aquí, pues nada, afuera del patio estamos haciendo la barbacoa y vamos a quedarnos allí, pero hace muchísima calor, así que nos vamos a venir aquí, que se está mejorcito. Y a poner la cámara a cargar porque no tengo batería. Así que luego os sigo contando. Que ahora mismo no. Un paquetito de la boda. Así es que, ¿sabéis lo que pasa? Ya yo creo que me dio ese ataque que me dio porque. Estoy pasando tanto estrés. Entre todo lo de mis suegros. Que las cosas, la verdad, con ellos no están bien. Porque están a las malas y no estamos, la verdad, estamos que no me apetece, no nos apetece ni verlos ni nos apetece nada, así que estamos pasando también un momento con eso, el estrés de la boda, no sé, estamos llevando tantas cosas. Hola Rocky, pues quieras que no, al final me pasa factura, así que voy a apagar aquí la luz y voy a poner a cargar la batería. ¡Es por idea! ¡Coño! Se quedó no, mucho. Ya, yo no tengo la capacidad que tengo. Pero mira, está doblado. ¿Por qué está doblado? Porque está uno más abajo. Levántale la mierda, Tony. Papi, ponlo el otro más arriba. Uno más arriba. Uno más abajo, porque está doblado. Ah, vale, ahí. You do rato. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of birth? I say yes, it only makes sense. Beyond cents and dollars, back